Y este sí es las contrataciones de Cruz Azul. Estas sí me daba mucha curiosidad verlas. Porque pues quiero que veamos cuántas de todos los que han comprado en los últimos años desde que fueron campeones, cuáles realmente funcionaron. Vamos a darle a los que funcionaron. Creo que Eric Lira ha tenido un buen desempeño. Bueno, Rivero ya era parte del equipo, nada más que lo terminaron por comprar. Charlie Rodríguez, no. Vamos a ponerle el de en medio a Charlie Rodríguez. Uriel Antuna, sí, Uriel Antuna sí. Mundialista, goleador, acaba de meter gol el fin de semana. Bien, bien por él. Carlos Rotondi, vamos a darle el beneficio porque yo dije que iba a ser un petardo. Me equivoqué y siempre lo he asumido como mi verdad. ¿Qué más? Dita, no. Dita, vamos a darle todavía más tiempo para que Ángel Sepúlveda sí, porque es mexicano. Chingue su madre. Y ya, básicamente, ¿quiénes todavía o no les fue bien o tienen oportunidad de que les vaya mejor? Charlie Rodríguez, por supuesto. A Rómulo Otero yo lo veía jugar al venezolano. Yo decía, ¿por qué no lo meten más? Hay que meterlo más. Está jugando muy bien. Al final se desinfló. Pero bueno, creo que no le fue tan mal como el resto. ¿Quién más? Carlos Vargas, pues bueno, no sabemos cuál va a ser su futuro. Se lesionó por mucho tiempo. Empezó este torneo jugando. Vamos a ver si continúa. Beneficio de la duda, ¿no? Moisés Vieira. Es que a muchos cruzazulinos no les gustó el brasileño, pero a mí me parecía fantástico cómo jugaba al fútbol. Pero no, pues obviamente no le tenemos. Le vamos a poner un tache, porque pues realmente estuvo muy poco tiempo y no. Pero lo curioso es que lo compraron de un equipo de Brasil, lo tuvieron 6 meses y luego lo revendieron a ese equipo de Brasil. Entonces ustedes saben ahí, ¿no? La miel que se derramó en las manos correctas. Curioso, nada más por decirlo. Ahora, ¿quiénes realmente han sido? Bueno, vamos a ponerle X a los jugadores que no tuvieron chance de... Por ejemplo, el Quick Mendoza también se lesionó. No tuvo mucha chance el Quick Mendoza para brillar en Cruz Azul. Aunque recuerdo que las veces que jugaba, mucha gente lo criticaba, ¿no? Recuérdenme un poco del Quick Mendoza en la máquina. ¿Qué otro? No. ¿Jordan Silva? ¿Dónde está Jordan Silva? ¿Que a poco estaba en Cruz Azul? ¿Dónde está Jordan Silva actualmente? ¿Dónde está Jordan Silva actualmente? Jesús Dueñas tampoco le dieron la oportunidad y lo echaron muy feo por la puerta de atrás. La verdad es que no se merecía el trato que le dieron, un histórico de nuestro fútbol. Cristian Tabó ha sido un desastre, tanto que ya no siquiera está en el equipo, está con los Pumas. Iván Morales, el tanque Morales, un muerto más de los sudamericanos que ha traído el Cruz Azul. Ángel Romero, otro más, indisciplinado, peleándose con todo el mundo. Terrible. Augusto Lotti y Ramiro Funes. Bueno, era Augusto Lotti y Ramiro Carrera el que quería decir, ¿no? Que vinieron en paquete y se largaron en paquete. De la misma manera, asquerosos fichajes. Estos dos que seguramente hoy no son nadie en la Liga Argentina. A Ramiro Funes Mori le pondré un tachecito. Porque creo que no fue tan malo su paso con Cruz Azul. Le faltó adaptación, le faltó tiempo de adaptación. Y lo echaron muy rápido también, me pareció raro. Ese asunto. Entonces, bueno, Alonso Escobosa sigue en el equipo, ¿no? ¿Alonso Escobosa sigue en el Cruz Azul? ¿O en dónde está ya? ¿A dónde está ya? Jordan Silva juega en San Luis. Ajá. ¿Pero por qué está? ¿A poco lo compró Cruz Azul? Ni idea, no tengo la más remota idea. Bueno, el Toro Fernández, desafortunadamente no podemos ya hablar de él porque no va a poder jugar todo lo que resta de torneo. Tuvo 6 partidos, titular, goles, 2 goles. Falló muchas frente al arco, pero pues ya se acabó su participación y no hablaremos de él en lo que resta del Clausura 2024. Desafortunadamente para él. A Villardita vamos a observarlo. Creo que todavía, pues bueno, no lo está haciendo mal. No lo está haciendo para nada mal. Pero hay que esperar. Ha cometido algunos errores, algunas inconsistencias en su velocidad, en su toma de decisiones, pero en términos generales es un central fuerte. Vamos a ver cómo se comporta contra equipos con más categoría ofensiva, ¿no? ¡Ay, pobre Carlito Salcedo! Pobre Carlito Salcedo, que ya cada vez que tocaba el balón
¿no? Ahora en el partido contra San Luis era el Cata Domínguez el que recibía todos los abucheos de la gente, todo el partido. Pero en cuanto entró Salcedo, sí, ¡oh! Por mil los abucheos, y el Cata ya ni decía nada, pero Salcedo no lo dejaban. No lo dejaban en paz. A todos estos, bueno, hay que observarlos. Cambindo para mí siempre fue terrible, a muchos de ustedes les gustaba mucho, y ahora ya están haciendo goles con Necaxa, pero con Cruz Azul tampoco tuvo mucho tiempo, 6 mesecitos, y luego lo echaron a los Rayos. Gonzalo Piovi me gusta mucho, mucho lo que está haciendo, cómo sale con balón controlado, muy buen jugador, nada más que agarre confianza y encuentre una buena asociación por su lado, creo que le va a ir muy bien en Cruz Azul. Cándido también entró de cambio en este partido y realmente no le vi gran cosa. Farabelli ni me doy cuenta de cómo juega desde el estadio, a lo mejor me equivoco. ¿Quién es Luis Jiménez? Y entonces estos son los refuerzos de Cruz Azul en los últimos años. Muy pocos. A ver, son 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 jugadores que ha contratado la máquina desde que fueron campeones. Y de esos 28, 1, 2, 3, 4, 4, 5 han sido, digamos, dignas contrataciones que han aportado al equipo. El resto, varios de ellos se han convertido en petardos sudamericanos, ¿no? Como suele ser. ¿A quiénes de acá ustedes creen que les va a tocar el emoji del vómito? Si yo tuviera que apostar, apostaría por Cándido. Quizá por Farabelli. Mier, hay que verlo, hay que seguirlo observando, ¿no? Piovi me parece que le va a ir excelente. Pero lo de Cándido y Farabelli, hay que ver, con calma. No hay que hacer aseveraciones tan pronto, ¿no? Con tan poco tiempo jugando en el equipo. Así que vamos a esperar.